¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su canal Herramientas Cabrones. Para el video de hoy, les traemos este nivel de enlace de la marca Bosch. Vamos a acercarnos para checar las especificaciones del producto, hacer el unboxing y checar cómo funciona. Ya con la caja a mano podemos ver más claro las especificaciones del producto. El nivel láser Bosch es un láser de autonivelador de líneas cruzadas de color rojo. Vemos que es el modelo GLL25-10 de un alcance hasta 10 metros. Vemos que nos incluye un dispositivo de montaje flexible MM2, que es como nos aparece ahora en la imagen. Es tipo prensa, se puede colocar en diferentes sitios, en un momento más lo vamos a revisar. También nos incluye dos baterías AAA. En la parte trasera nos menciona las especificaciones de que es autonivelador, 2 años de garantía y lo que es la precisión. Nos menciona la precisión y lo que incluye sus baterías, y también lo que es, nos menciona la clase de láser que tiene, que es clase 2. No es muy peligroso, pero siempre es importante usar protección. Ahora vamos a hacer el unboxing. Ahora vamos a comenzar con el unboxing. Nos viene de esta forma, con su instructivo como toda herramienta, lo que es el dispositivo de montaje, antes mencionado MM2, su prensa. En un momento vamos a checar cómo se arma. Nos vienen ya dos baterías de AAA, 1, 2, y lo que es ya el nivel láser. Viene de esta forma, con su grabado realce, plástico realzado, perdón, las especificaciones de riesgo, la zona donde podemos ponerle hasta un tripié o donde se coloca el sistema de montaje flexible. Esta es la zona donde destapamos el péndulo donde se encuentra el láser, y en la parte de atrás tenemos donde se colocan las baterías. Se quita de la siguiente forma, tapa, y aquí colocamos las baterías AAA, 2 baterías. Entonces, esto es todo lo que nos viene en la caja, lo que es el equipo, el sistema de montaje, sus 2 baterías y sus papeles. Ahora vamos con su funcionamiento para ver cómo se refleja en un muro. Para el funcionamiento del equipo, simplemente quitamos la tapa antes mencionada en lo que era el unboxing para colocar lo que es las baterías. Agarramos las 2 baterías AAA. Se las colocamos, le ponemos su tapa nuevamente. Queda instalado. Así se mira ya con sus baterías. Antes de ello, les comento cómo es el funcionamiento de lo que es el montaje flexible. Antes mencionado MM2. Es de esta forma. La parte de acá abajo es lo que es la prensa. Y lo que es la zona, esta parte es lo que es la zona flexible. En este caso podemos articularla hacia adelante, hacia atrás. Se puede girar para que pueda ser hacia los lados o en diagonal, dependiendo de la posición en la que estemos trabajando. Simplemente con esta
esta ruedita, aflojamos y ya podemos mover. Una vez que ya estemos posicionados, giramos y apretamos esta ruedita y ya queda rígido. La zona de acá arriba donde va instalado lo que es el láser, igual se puede mover tanto para atrás como para adelante. Así poder encontrar diferentes ángulos en lo que es en la pared o en el muro donde vayan a realizar alguna instalación. ¿Cuáles son las instalaciones que podemos hacer con ese nivel láser? Instalación como repisas, cuadros, o quienes se dedican a instalar cocinas, muebles en general, en lo que son los muros, todo este tipo de sitios, perfectamente este equipo les puede funcionar. Entonces, para ello, como les mencionaba, en esta parte es donde vamos a colocar, vamos a introducir esta zona y vamos a girarla. Giramos, vemos que agarra perfectamente y les queda instalado de la siguiente manera. De esta forma les queda instalado lo que es el nivel. Como les digo, lo pueden articular de diferentes formas, de diferentes posiciones, dependiendo el trabajo que ustedes vayan a realizar. En este caso, la prensa se puede abrir. Aquí la zona de la prensa se puede abrir hasta 2 pulgadas y media. Eso para que lo contemplen a la hora de comprarlo, para que tengan una idea de hasta qué lugares lo pueden colocar. 2 pulgadas y media. En este caso tenemos una mesa en esta zona que vamos a prensar. Vamos a prensar de la siguiente forma y vemos que queda ya instalada. Podemos mover, como les decía, articular el equipo. Vemos que se puede articular en el diagonal, para atrás, para adelante, dependiendo del trabajo que vayan a realizar, sin problema les va a funcionar. Pueden girarlos 360 grados. Una herramienta perfecta para todo tipo de trabajo. Pues vamos a ponerla ahora en funcionamiento. Para el encendido del equipo, simplemente levantamos la tapa antes mencionada en el unboxing, que es esta. Levantamos la tapa y ya con esto ya empieza a funcionar. Vamos hacia arriba y vemos que el láser funciona perfectamente. Vamos a colocar una prensa para ver cómo funciona. La colocamos. Rígido y levantamos lo que es la tapa antes mencionada. Levantamos la tapa y vemos que ya nos marca lo que son la línea roja. Recordemos que la línea roja ahora es recomendado más para interiores que para exteriores, ya que en exterior ya es muy tenue la luz y no se enfoca correctamente. Ahora existe láser y luz en color verde, que ese ya es más recomendado para los exteriores, ya por la apreciación que tiene. Y ahora lo que es el láser color rojo se quedó para interiores. Entonces vemos que aquí ya podemos ajustar perfectamente lo que es el muro. Vemos que ya empieza a autonivelar. Pueden articularlo dependiendo del tipo de trabajo que vayan a hacer. En este caso vamos a manejarlo un poco más. Vemos que funciona perfectamente el láser. Se mira muy claro.
que ya dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar, es la posición en la que vayamos a colocar. Perfectamente el láser. Recuerden que lo que es la articulación podemos moverla, ponerla en una simple mesa tal cual, prensarla. Si por ejemplo queremos llevarla hacia el techo, simplemente acuérdense que podemos girar la prensa. Vamos a meter la prensa. Podemos ponerla de cabeza, en este caso vamos a tirarla de cabeza. Ahora está apuntando hacia el techo. Vamos con la cámara, aquí ven que ya está en la mesa y nos vamos hacia el techo. Y vemos que ya nos enfoca perfectamente en el techo. Lo pueden colocar así para los diferentes tipos de trabajos que ustedes vayan a querer realizar. Y así de fácil, de rápido, es como pueden usar su nivel láser de la marca Bosch, modelo GLL25-10. Vamos con las conclusiones. Y ya para cumplir con el video, como pudieron ver, el equipo se desempeñó perfectamente para lo que fue diseñado. Es un equipo para uso interior, con su línea de color rojo. Con esto podemos instalar donde son cuadros, repisas o algún mueble que queramos encontrar en la pared, perfectamente nos puede servir. De cualquier forma, le vamos a dejar algunas imágenes para que tengan una idea de qué tipo de trabajos son los que se pueden realizar. Y en cuanto a funcionamiento, pues vieron ver, pues no tiene botones lo que es la pieza, no tenemos que hacer mover algún funcionamiento, algún programa en especial que tengamos que configurar. Simplemente subimos lo que es la ventanilla y empieza a trabajar el equipo perfectamente. Es un equipo para uso fácil y rápido para cuando tú llegas a alguna obra interior, con esto perfectamente lo puedes trabajar. Pues nada, esperamos les haya gustado este video. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse y dejar su like. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.